Palacios, tengo 28 años de edad y soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Soy un peleador de artes marciales mixtas y vivo en Albuquerque, Nuevo México, y tengo aquí entrenando toda mi carrera. Más como de accidente, me metí al gimnasio para empezar a bajar de peso. Pesaba 267 libras y ahí pues conocí a Goyo y me empezó a poner atención. Empezamos a entrenar y vio que estaba mejorando y pues me empezaron a preguntar por qué no agarraba peleas amateur, ya fuera de kickboxing o de MMA. Y tuve mi primer pelea y sentía en la pelea, en el segundo round, tercer round, que me estaban destrozando los pies. Me estaba preguntando qué tenía que probar. No tenía nada que probar, si nadie de la gente que estaba ahí me conocía. Y pasó esa pelea, terminó la pelea y me hice fuerte mentalmente y gané la pelea. Y pasaron como 2 semanas y me empezó a entrar las ganas de volver a pelear, y volví a pelear. Y ya desde ahí ya tengo unos 5 años entrenando y peleando, un poco más de 5 años. Work, and there you go. There you go, Steve. Steve and Max used to get fat stacks out on the corner with drugs. Siempre la gente piensa que es fácil pelear, que solamente necesita ser buen peleador para llegar a un lugar, y no es así, porque si no tienes dinero, tienes que gastar mucho dinero para poder pelear, tienes que hacer pruebas médicas, tienes que tener entrenamiento, tienes que pagar gimnasios, tienes que tener guantes, bucales, tienes que tener mucho equipo y más que nada dinero para poder ir a entrenar. Mi gimnasio antes estaba de aquí como a 30 millas y todos los días tenía que ir 2 veces al día, y si no tienes dinero está difícil, y especialmente en tiempo frío que no te puedes venir ni siquiera. He estado entrenando cuando empecé a entrenar en Jackson's MMA, y casi nunca peleé más bien de Jackson's, y de ahí empecé a entrenar con Lutrell's MMA. Tengo como 4 años y medio entrenando con Lutrell's, y ahora he estado entrenando con Lutrell's, Jackson's, voy a entreno con Dani Romero, y ahora empecé a hacer kickboxing con Reggie. Siempre me ha gustado el boxeo, el kickboxing. Ahorita pues ya me siento a gusto donde se vaya la pelea. Si quieren pararse conmigo
Y hacer kickboxing, pues, si se me siento a gusto, la dejo arriba la pelea, o si tengo que tumbarlo, lo tumbo. Ya tengo, soy bueno luchando, soy bueno en el inicio, soy bueno en donde quieran, en una pelea, pues, me siento a gusto. Lo que he estado diciendo, tengo una pelea en Bellator, tengo esta pelea con Desmond Hill. Cada pelea pienso que debo de ir arriesgando un poco más, pienso que debo de tener mejores oponentes, y ahorita en Nuevo México no me quieren pelear, ya en Texas tampoco me han estado queriendo pelear últimamente, he estado batallando regionalmente, so, si puedo pelear nacional, internacional, con quien sea que quieran que pelee, estoy dispuesto a pelear. Ahorita nomás estoy buscando una oportunidad y que me den lo que merezco y voy y peleo con quien sea. Para los tryouts de Ultimate Fighter, y estaba por entrar al primer Ultimate Fighter, pero creo que se me hubiera complicado porque entrené con muchos de los muchachos que entraron, y ahora pues se me hace mucho mejor porque no conozco a ninguno de los que puedan entrar. Y es mejor para mí porque no tengo que pelear con ningún amigo, no, para mí no son nadie. Todo es mucho mejor para mí. Estoy, como dije, estoy dispuesto a pelear con quien sea. Es una oportunidad. He estado tratando de contactar a Bellator otra vez para mis últimas dos peleas con ellos. He estado tratando de contactar a Legacy, a RFA. Les he dicho que estoy dispuesto para pelear con cualquiera de ellos. Ahora estoy tratando de entrar al Top Latino 2. Pienso que puedo ser un campeón mundial. Estoy dispuesto a poner a dormir a quien sea, sea quien sea, con mis manos o ahorcándolos, poniéndolos a dormir. No me dicen manos de piedra por nada. Todo lo que les pido es una oportunidad. Que si Bellator me levanta, si Legacy, el UFC quieren que vaya y les ponga a dormir a alguien, todo lo que tienen que hacer es hablarme, díganme y voy y se los pongo a dormir.
Gaby, that's my score. This is a documentary? Yeah, kind of like it. Pero es más como estar viendo la... ¿Qué tú eres? Pues pon algo. Pon una película o algo. Can you film American Horror Story?